El antiguo señorío fue un tiempo una construcción sólida, con fines de venganza defensiva de tipo militar. Su fin era defender la población local del peligro de incursiones enemigas a menudo procedentes del vecino mar. Su datación se remonta probablemente al siglo XVI, aunque se supone estar construido sobre las ruinas de un precedente señorío militar que se remonta al siglo XV. Este fue realizado por los Orsini del Balzo, una muy rica y potente familia de señores feudales presente en Salento. El antiguo castillo sufrió varias modificaciones que transformaron definitivamente su aspecto original. Fue bajo la propiedad de los Personet que el castillo empezó su lenta transformación gentilicia y adquirió sus actuales connotaciones, gracias a la intervención directa de los Granafey, quienes en 1747 adquirieron el feudo de Cánole. Entrando en el maravilloso patio, el visitador queda capturado por la belleza de la estructura. Aquí hay un brocal todavía perfectamente guardado, que lleva la datación del 1752, año de su realización. Más que todo, es el jardín que captura nuestra atención y representa el punto más alto de gentilización del antiguo señorío de Cánole. Esto es amplio y bien guardado, y en su centro hay el buque insignia de todo el patio. Una maravillosa fuente en estilo tardío, siglo XVII, sobre el que domina el escudo nobiliario de la familia Granafey.